Bueno, y tras la suspensión temporal de su cargo como magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas interpuso una denuncia penal contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Cuál era la prisa que ellos tenían? Yo creo que es su soberbia, su forma de actuar beligerante que no lo ciega y no les permite racionalizar correctamente. Por el delito de prevaricato, el abogado Ulises Rivas demandó a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ante la Fiscalía General de la República. Ellos emiten una medida cautelar donde me separan del cargo sin observar el procedimiento del Código de Procedimientos Civiles. Ellos dicen, ¿verdad?, que no pueden conocer el fondo del asunto porque había una solicitud de recusación, pero pueden seguir tramitando el caso. Tramitar es una cosa y resolver es otra. Entonces ellos, como magistrados, como juristas que son, no pueden desconocer el derecho. Ellos lo saben. Además, si era una medida cautelar que iba en un auto interlocutorio, conforme al artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles, más adelante el artículo 54 dice claramente que yo debí haber tenido 3 días para revocar esa decisión. Ellos no pueden inobservar esas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles si iban a utilizar supletoriamente el derecho común. Ellos no lo pueden hacer, por eso he venido, ¿verdad?, a la Fiscalía, por esas y otras razones, para que el señor fiscal de la República valore la postura, ¿verdad?, el escrito que le he hecho llegar, y él, ¿verdad?, como jurista que es, como buen fiscal de la República que es, valore si los señores magistrados han cometido el delito de prevaricato y han observado nuestra legislación vigente. El magistrado Rivas no descartó que las resoluciones de la sala respondan a intereses de grupos de poder económico. Yo respeto a Arena y tengo muchos amigos, buenas personas en Arena, yo lo respeto, ¿verdad? Entonces, yo he dicho al poder económico de nuestro país, que trata de manipular incluso a los partidos políticos. Voy a hacer que las cámaras salgan en televisión. Rivas también explicó por qué el proceder de la sala es activismo judicial. Se está implantando en toda Latinoamérica y son 6 etapas. La última etapa es el neoconstitucionalismo, ¿verdad? Que el neoconstitucionalismo es bueno, sí es bueno, pero lo que pasa es que lo están interpretando mal y lo están usando como ellos creen que pueden favorecer a alguien. Eso sí, el activismo judicial, ¿verdad?, político, sí está activándose en nuestro país, y ya es la última etapa que ellos están haciendo. Ellos no pueden venir a mutar la Constitución con sus resoluciones. El verdadero ente para poder reformar la Constitución es una asamblea constituyente y no la Sala de lo Constitucional. Ellos están para ser guardianes de la Constitución y para interpretar la Constitución, pero no para mutarla, y lo que están haciendo es mutando la Constitución. Asimismo, alegó que no continuará con el juego político de los 4 magistrados de la sala y que se dedicará a defender sus derechos. Las cosas políticas yo ya no me voy a pronunciar, y hay que se pronuncien los magistrados titulares y que se pronuncien los actores políticos. Yo ya he dicho suficiente, ¿verdad?, que las urnas son para expresarse para el pueblo. Entonces, que los partidos luchen por el voto de la gente ante la urna. Yo de política ya no voy a hablar más. Buenos días. Buenos días. Aseguró además que para demostrar las arbitrariedades de los magistrados de la sala, agotará todas las instancias nacionales e internacionales. Ellos sienten, ¿verdad?, y tienen temor que ese criterio que ellos tienen de andar separando a más de 113 funcionarios, porque ellos se imaginan que tienen vínculos políticos, ¿verdad? Entonces eso lo pueden entrar a conocer verdaderos juristas, y ellos tienen temor que les digan, miren, su criterio está equivocado. Pero voy a hacer el tiempo mañana y el viernes para preparar la denuncia por violaciones a derechos humanos ante la Procuraduría de Derechos Humanos. Ojalá salga a tiempo. Y luego el 20 voy de nuevo a la Comisión Interamericana, ¿verdad?, a solicitar, bueno, ya tengo la audiencia para exponer ampliamente el caso. Y lo vamos a enfocar con violaciones sistemáticas de derechos humanos, ¿verdad?, de la población salvadoreña, porque ya somos más de 113 personas afectadas. Con la demanda penal interpuesta ante la Fiscalía, el funcionario espera que el Ministerio Público investigue a los magistrados de la sala e interponga una solicitud de antejuicio ante la Asamblea Legislativa. Además, espera que tramiten el desafuero en contra de la magistrada suplente de la sala, Sonia Varillas, de Segovia.